Guillermo Tell tiene los ojos tristes, es el producto de un encargo de José Tamayo. José Tamayo era director del Teatro Español entonces. Y él quería, me citó un día al teatro y me dijo, mira, tengo el proyecto de hacer el Guillermo Tell de Schiller. Y he pensado que como tú tienes interés por los temas sociales y políticos, podías ser tú el autor de la versión. Claro, yo le dije, déjame pensar porque igual sí, pero yo no tengo la lectura muy reciente, voy a releerla y a ver si veo yo que puedo intervenir con algo que pueda tener interés en esa versión. En efecto, él me dijo, pues de acuerdo, léela y decide. Y yo leyendo la obra con cuidado, tuve la idea de transformar seriamente la trama de Schiller. La trama de Schiller y la trama del mito. Porque en el momento en que Guillermo Tell dispara sobre su hijo, yo pensé que lo más lógico sería que matara al hijo, o sea, que le hiriera. O sea, que claro, ahí el héroe trágico dejaba de ser héroe trágico y era como una especie de artista de circo que hace, ah, una hazaña, ¿no? Hop, ta. Y si mata. Pero esa expresión de y si ocurre tal cosa muchas veces introduce una línea narrativa que corta y hace abrirse otro camino. ¿Y si Guillermo Tell matara a su hijo? Oh, eso me pareció así como un tanto inquietante y fascinante. Eso sí me gustaría a mí intentar escribir ese Guillermo Tell en que Guillermo Tell mata al hijo. Y yo fui a ver a Tamayo y le dije, tengo una idea que no es hacer una versión de Schiller, sino hacer una obra a propósito del tema. Y él me dijo, de acuerdo, adelante, y puedes hacerlo. Yo le dije, creo que la censura nos pondrá muchos problemas. Y dice, no te preocupes, que yo tengo cierta influencia en el ministerio, pertenezco al consejo de programación de no sé qué tal, y yo creo que podré sacar adelante el proyecto. Y así que yo lo escribí, bueno, con esa libertad, y justamente para estrenarse en el Teatro Español. Era una cosa muy, muy concreta. También la escribí en poco tiempo, también menos de un mes. Lo vi muy claro y aquello salió fácilmente. Y cuando se la llevé a Tamayo, le dije, lo que ha salido me hace redundar en la idea de que no vamos a poder hacerlo. Dice, vamos a ver, yo la voy a leer yo ante el consejo y estoy seguro de que voy a conseguir el tal. En efecto, él fue al ministerio, le convocó tal, empezó a leer la obra y apenas había leído, luego me lo contó, apenas había leído unas páginas, cuando dijeron, no, Tamayo, deje usted, no continúe, no continúe. Programe otra cosa, ¿qué otra cosa puede hacer? O sea, nada. Y entonces yo me guardé la obra en expectación de mejores tiempos.